Hello, estoy muy feliz de empezar este vlog nuevo. Ahorita, en este momento, voy llegando a la casa de Emi porque nos vamos a ir a México. Voy a ir conmigo a todo el fin de semana, todo el viaje. Voy manejando ahorita la camioneta de mi suegra porque tuvimos un día bien atareado. Les quería bloguear desde la mañana, pero no me dio chance ya porque estaba haciendo mil cosas, tenía que empacar, etc. Pero les voy a dar un resumen para que sepan qué más o menos hicimos, estén en contexto. Se ve bien bonita las nubes y todo el cielo, está perfecto. Básicamente, en la mañana me desperté, tuve clase de 8:30, entonces fui a la escuela, todo súper bien. Después de eso estuve en la escuela hasta las 11, más o menos como 10:40. Emi pasó por mí, o sea, bueno, me estuve esperando ahí porque teníamos una clase juntos y luego yo tenía otra clase. Pasó por mí, fuimos a recoger la camioneta de su mamá que estaba en el servicio de la agencia. Entonces la manejé yo, me la llevé a mi casa, empaqué. Después grabé unos videos mientras empacaba, etc. Tenía como una hora y media más o menos para grabar porque grabar y empacar porque pues quedamos que íbamos a estar aquí en su casa como a las 3, 3 y media. De hecho son 3:31 ahorita. Y ya todo súper bien. Llegué, empaqué, grabé y luego fui a la bodega de Selbor por unos pares de zapatos que le va a llevar a la abuelita de Emi, que me los pidió porque las tías de Emi y la abuelita de Emi de verdad son clientas número uno de Selbor. Siempre me compran todos los modelos, entonces me pidió algunos para que se los llevara y se los estoy llevando ahorita, ellos viven allá. Y ¿qué más? Después de eso, pues ya pasé, y literal pasé, mi mamá me dio las cosas, me despedí de mi mamá. Iba a venir mi mamá, pero al final no pudo porque tiene unas cosas que hacer del trabajo. Y luego, acuérdense que mi mamá tiene una zapatería, entonces tenía que quedarse justo hoy y mañana. Y también tiene un evento de su instituto, mi mamá está tomando un instituto bíblico, que la verdad me da demasiada emoción por ella, está súper aplicada y nunca había faltado. Iba a faltar para ir con nosotros a México, pero se complicó algo con el tema de la zapatería, entonces no pudo ir. Y aprovechó para obviamente quedarse y poder ir a su instituto, que me da muchísimo gusto por ella. La verdad es que siento que me encanta que mi mamá se involucre en temas de que, pues no sé, que la hacen feliz, que la nutren, que le enseñan cosas. Y me encanta que se tomando este curso y me encanta que se tan aplicada. Pero bueno, ese es otro tema completamente diferente. No me habían visto acá en mi canal de YouTube con mi pelo corto, pero siento que muchos de ustedes me siguen en mis redes sociales, que es Instagram, TikTok, etc. Y si no me siguen, vayan a seguirme para que estén enterados de todo lo que hago todos los días. Y bueno, ya, eso es todo. Básicamente esas son todas las noticias que tengo para darles. Literal voy entrando a la casa de Emiliano y aquí voy a estacionarme para bajarme y ya irnos. Estamos también esperando a Sofi, que justo ya llegó porque estoy viendo su camioneta. Entonces les voy a contar todo, los mantengo al tanto en cuanto nos vayamos para que puedan venir y sientan que están viniendo con nosotros. Les mando besos. Ahorita nos vemos. A quien me acuerde de grabar todo el viaje, le voy a dar 100 pesos terminando el viaje. ¿100 pesos? Y la Sofi, ¡jalo! ¿Listo? No me alcanza ni para una comidita. Bien. Ah, ¿les invito una comida? ¿En Carajillo? Ah, sí. Esa ya estaba invitada en el viaje. ¿Aquí les viene manejando? No, aquí les no sale. Aquí les manejo. Por eso aquí les siempre no investigaba, no es raqueta de squash. Es raqueta de otra madre. Te tiré otra forma directamente. No, dije tú, no, porque era de fibra de carbono, pero pesaba 190 gramos. O sea, es pesada para el squash. Es que entendimos que no había más que sin azúcar. Es que entendimos que no había. Aquí vamos muy bien, rico. Ay, sí me. Ah, yo ya me la estoy tomando, güey. Ay, tómatela. Con razón me dolió la cabeza porque no me he desayunado. ¿Verdad, me toca? Yo no desayuné. Ay, falleza. Uy, qué rico. Qué rico. Ay, Sofi. Es que. Happy birthday to me. Besos. Oigan, pedimos nuggets. Y nos. O sea, pedimos 20 nuggets. Y. Ah, los padres. ¿No están ahí? ¿No están ahí? No nos vayan ahí a. No, sí, aquí. A Valer Mauser. ¿Cómo se atreve? Bueno, pedimos 20 nuggets, Sofía y yo, y nos los dieron y dije, chavo, ahorita traigo los nuggets.
y no nos habíamos dado cuenta. Y luego nos dimos cuenta y ya no dijimos nada. Ahora tenemos 40 nuggets para el camino. Y ya me comí la hamburguesa porque tenía mucha hambre. Todavía ni siquiera nos vamos y ya me la acabé. Ay, real, me dolía mucho la cabeza. Ya regalamos una cajita de nuggets. Bueno, me dijo idea de mi tía. Entonces, perdónenos por robar. ¿Eh? Se los dieron a la niña. No, no. Dale una cajita de nuggets. Amor, no, acá va la niña. Ah, sí. Dámela, que es. Dámela. Que se la des porque ya se puso celosa. Y que le digas, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ay. Ay. Es mi cuñadito. Ahí tenían papas, le hubieran dado a la niña canita. Dinos la dirección de tu tía Ángela. Hay que hacer espacio para seguir por un... Ay, ¿aquí la señora tiene COVID? La señora COVID. Es el aire de la Ciudad de México. Ay. ¿Qué cosa en la nochecita? Lo que es, lo que es. No sabía, tú estás reteniendo líquido. ¿Qué? Sí, literal, sí. Jimena, ¿tú te vas a ir en este? ¿En cuál? ¿En este? Para que lo vies tú. Es que dicen que me parezco a Cindy la Regia, pero es que en realidad no la he visto. Creo que una vez vino unos tacos por aquí. No, se me hace conocido. ¿Estamos en Polanco? Bienvenidos a Polanco. ¿Por aquí nos quedamos la última vez, no sé? Por el lado izquierdo podemos ver BPVA de Polanco. De Polanco. Y por el lado derecho, un puente. Es el doble piso. ¿O cómo? No, este es un paso a desnivel cualquiera. ¿Qué dijiste? Ya le echamos al piso a esta señorita. Igual, así acabó la Dani. Igual que tú acabó la Daniela. ¿Por qué somos nosotras las sufridas y ellas han ido muy cómodas todo el camino? Ah, no, tú me cargaste. Yo te cargué. Miren, ese es el Museo Soumaya. De su machaca. No, y ahí está un chedragui selecto. Te da poder el museo. Y aquí hay un carro blanco. ¿Ahí? Ya pues, ahorita los mantengo al tanto. Ya casi llegamos. Ya entraron como... Sí. Traemos un uniforme porque pues no nos vayamos a perder en la excursión de la primaria. Vean. Maneja un mini. Sé que lugar. Literal solo estamos caminando sin rumbo alguno. Pero qué divertido. ¿Sabían que nunca había venido aquí? Se ve padrísimo. Qué tonta me veo de que nunca había venido a ver. Grábame. Es muy chiquita. Son unos 15. La persona de atrás se ve como que tiene 80 años. Me estoy amarrando mis agujetas. Ahí podemos ver que una quinceañera está en una limusina. Y Ali. Hola, quinceañera.
Tengo sueño, la verdad. Como que... Aparte la Sofi se siente mal. Y no tenemos rumbo. O sea, les digo que real estamos caminando sin rumbo. Pero... ¿Se ve bien, no? Está increíble. O sea, yo nunca había venido a Polanco. Literal, las únicas veces que había venido a la Ciudad de México era o para renovar mi visa o vine a Six Flags, pero, o sea, solo vine a Six Flags. O qué más, no me acuerdo, o sea, fueron muy poquitas las veces que vine. Y pues, la estoy pasando bomba. Pero, sí, tengo sueño. Y ahorita que lleguemos, bueno, chance, vamos a cenar. Y vamos, queremos ir a cenar a Shake Shack, ¿verdad? ¿De qué te ríes? Es que creo que me agarraste buscando. ¿Qué queríamos cenar? ¿Shake Shack? Shake Shack, pero no tenemos hambre todavía y estamos lejos y venimos caminando, o sea, la camioneta se quedó allá. Entonces, chance, y pedimos un Beat, que son esos Teslas y así. Pero solo si al final sí nos da hambre. ¡Ay, se ve muy cute! Voy a tomar una foto. Venimos a cenar a Shake Shack, pero justo acabo de decir que yo no tengo hambre. Así que, pues yo no voy a, no sé si voy a cenar, chance se me antoja algo. Pero no sé. Se ve mi cara de cansancio. ¿No lo sé? Oigan, me quiere salir un grano aquí, ¿verdad? Oh, no, y no traje medicinas ni nada porque dije, no, voy a empacar ligero. Ah, bueno, ni un poquito ligero, la verdad. Estamos en Shake Shack y al final sí pedí algo de comer. Pedí papitas con tocino. Ay, qué rico. Y queso. Yummers, qué rico. Se me antojó esta. Ahorita, te digo, ahorita les digo qué tal está. Que como 12 de la noche, ¿no? La 1. Ay, con razón muero de sueño. Ya nos vamos a dormir, pero no podía dejar sin terminar el vlog. Pero todavía mañana nos vemos. Fue mi idea. ¿Eh? Fue mi idea. Ah, sí. Y Sofía se acordó de acabar el vlog de hoy. Se ven bien cool tus sueños. ¿Qué? Tus sueños se ven muy cool. ¿Mis sueños? Les mando besos. Mañana iremos a Six Flags y los mantenemos al tanto. Pero por lo mientras, good night. Bye. Buenos días, Sofi. Dormimos Sofi y yo en la sala. Pues vieron el video de ayer. Y yo sí dormí bien tú. O sea, bueno, sí me decía como para el medio. Es que como que decía, ay, voy a estar mal ya. Y ya nos vamos a bañar para ir a Six Flags. Y aquí está mi crítica de mi vlog. ¿Qué vamos a desayunar? Ay, no mames. ¿Qué tienes para desayunar? ¿Aquí? Nada. No, ¿qué tienes para desayunar? ¿Qué desayunamos, mami? Mami. Sí. Ella es mi mami, no tuya. Oigan, no les enseñé, pero ya vamos de camino, bueno, vamos saliendo a Six Flags. Me puse esta, que es, o sea, mi bolsita para traer cargando. Y luego de set traigo este y una chamarrita. Muy cute, muy cute. Y ya, me voy enfrente contigo, nene. A ver si por primera vez Sofía acepta ser grabada, porque todo el vlog se ha escondido, que no quiere que la grabe. ¿Qué opinan? ¿Subimos este vlog en dos partes o en una? Mira, te doy contenido. Hola, chicos y chicas chiquitos. Ay, hermosa. Es que Sofía tenía un canal de YouTube. Deberías hacer digas, tengo una invitada que aparezca. Ay, no les di contexto, pero ahorita todavía no vamos a ir a Six Flags. ¿Qué hora es?
Son las 11:43 y todavía no vamos a ir a Six Flags, vamos a ir a desayunar. ¿A dónde? A la Polar. A la Polar, que es un lugar de birria. Y voy a comer un consomecito. ¿Y qué más? Ah, ¿de la Polar? ¿De la Polar a Six Flags cuánto tiempo es? Como 40. No, una hora. Sí, una hora. Una horita. Y ahora. ¡Qué rico! No sé si. Muy bien, sabes servir muy bien la cerveza, ya te puedes casar conmigo. Dios mío, qué rico. Vean. Taquitos de birria. Consomé de mí, mi consomé. No, es que traigo. Se unió alguien más a nuestro plan. Dani. Es la prima de Emi, Sofía, no, Italia. Mi hermana. Sí. Del alma. Hola, ya les dije que traigo un granote aquí. Ya casi llegamos a Six Flags. Vean qué padrísimo. Ahí nos dirigimos. Sí, güey, ¿por qué está pelando, güey? Hace muchísimo tiempo no voy a Six Flags. De la Honda. ¿Se están peleando acá? Okay? No, no se mueve. Así es la gente. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Me muero del gusto! ¡Wow! 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 ¡Woohoo! Bien gustosa. ¡Woohoo! Ya llegamos a Six Flags, México. Traigo estos lentes, mi cubrebocas, esta. Y les estoy guardando aquí a mí sus cosas porque se quería traer una bolsa. Y yo le dije, ¿cómo vas a llevar bolsa? O sea, con una mochilita que siempre trae. Pero no, ya. ¡Yay! ¿Estás emocionada, Sofi? ¿Te ves en alguna? No, no me veo. ¿No? ¿Estás? Sí. Entrada. Y hoy traigo mi celular. Creo que todo el parque va a tener que quitarle audio porque hay música de fondo. Vamos a ir primero. ¿A dónde está Superman? Aquí. Ahí, ya. Thank you. Adelante, ¿no? Adelante. Pero adelante si hay fila. ¿Acá? No esperaba eso, ¿tú? Como que sí me acordaba, o sea, como que no me acordaba lo que se sentía. Entonces cuando nos subimos, sí fue como... ¿De nuevo entonces? Nos vamos a subir de nuevo. Cuéntanos tu experiencia, Thalía. Lloró. Pero se respeta y aparte lo va a volver a intentar, ¿verdad? En otros juegos, en otros juegos. Ya bajamos de la medusa, pero dimos dos vueltas sin bajarnos porque gritamos muy fuerte y el chavo se dio súper buena onda y nos quiso subir dos veces y queríamos gritar la tercera, pero ya nos dio vergüenza. Esperan mayores atrasos de la H56, 57 y 59, que los ferries volvieron al itinerario hace más de 20 minutos. ¡Sofi! ¿Cómo se ve? Creo que se desmayó. ¡Ay, tiernos! El otro estuvo padrísimo y ahorita nos vamos a subir a una que se llama Boomerang. Y aquí iba comentándoles todo lo que hay en el Six Flags, ¿eh? ¿Qué opinas, amor? Hora de las frutas. Íbamos a comprar palomitas y así, pero mejor saludable. No, la verdad es que se veía súper rico, ¿no? Se veía fresco. Fresh. Tan fresh que te hablo en inglés. Ok. Vamos a ir a... primero aquí al Crazy...
¿Quién sabe qué? Crazy. No, pero ya estamos aquí en el Joker. No, vamos al Crazy. Ahí, y luego del Crazy lo vamos a pasar al Joker, y a esta cosa, y luego a Wonder Woman, y luego a los asientos, y luego al Batman. ¿No los hemos subido? No. Y luego de ahí... ¿Repetimos todos? Río salvaje. Ajá. Al final es Y es lo que yo dije. Primero este. Pero, Sofía, ya estamos aquí. Este. Luego este. Luego este. Luego Piragüea. ¡Un chango! ¡Ahí está! ¡Ah! Nos vamos a subir a... ¿Cómo se llama? Freysanity. Pero es el que da vuelta. Solo la abuela que da vuelta. Y después tenemos ya listo nuestro recorrido para... Al final, ¿qué hora llego? Bueno, es que yo tengo el teléfono de mí. Son las 5:06 apenas. O sea, literal, llegamos que a la 1. Tengo el pelo súper enredado. Qué bueno que me lo corté. Una razón más por estar agradecida de mi corte de cabello. ¡Yay! ¿Cómo te la estás pasando? Cuéntanos. ¿Contigo? Bien. ¡Ay, una cana! ¡Tienes una cana, mira! Me la sacaste también tú. Así como me sacas a Mire, aquí les regalaron peluche a Talía. Oigan, a ver, Emiliano y yo nos subimos a este que les enseñé y que nos amarraron y así, pero vean esto, por favor. O sea, de verdad es el juego más fuerte que me he subido en toda mi vida. Está increíble, pero a la hora de jalar me corté, vean. ¡Ah! Nos subimos dos veces al Kilauea de mí y yo, y les juro que después de subirnos a ese juego, o sea, al que les dije que nos íbamos a subir, no se siente nada. Venimos por un funnel cake porque se llama funnel cake. Yo, la verdad, no me acuerdo si lo había probado. Sabe churro. ¡Hello! Oigan, llegamos súper rápido al depa, nos cambiamos, bueno, ni siquiera nos cambiamos, estuvimos como ahí media hora y luego ya salimos de nuevo porque venimos a cenar al Shake Shack. Ayer también venimos, pero está delicioso, entonces volvimos a venir y ya estoy cansada, tengo sueño y estamos justo frente al Ángel de la Independencia. Muy cute todo. Ita. Hola, Tommy. Buenos días, es el tercer día, pero se me olvidó grabarles en la mañana y ayer en la noche porque fuimos a cenar a Shake Shack de nuevo y ya no les conté porque me estaba muriendo del sueño y ahorita venimos a casa de la tía de Emmy y vamos saliendo a... ¿Qué vamos a hacer? Mesita. Vamos a ir a comer machetes, que no sé qué son, pero pues dicen que son como quesadillas gigantes, ¿verdad? Ay, la papada. La papada. Que los machetes son como quesadillas gigantes. No sé si hay lugar para estacionar o si lo tengan que meter en algún. Venimos a The Major Sneaker Store y ahorita les voy a enseñar. Creo que Emmy va a comprar algo y la verdad yo no pienso comprar nada, pero bueno, quién sabe. Me pedí un caldito de pollo y se ve bien rico. Quien no se lo coma, lo debe. Lo debe. Ese es uno y todavía me atreví a pedir uno entero y un caldito porque yo creí que, o sea, yo creí que la mitad era uno. A ver, estaba a punto de ser irresponsable y me iba a comprar unos Jordan, pero no sé. Que son como estos, vean. O sea, literal son estos. Pero, not sure. También me gustan esos. Emiliano dice que por favor no soy responsable y gaste mi dinero. Wow, esos están padres. ¿Esto? ¿Cuál es? ¿Cuál negro? ¿Cuáles? Sí, bueno, esos son los que le dije a Emiliana, te lo juro. No, mi cuñada, la... Ay, mira, tus tenis brillan. ¿Qué color era? Mi cuñada, la que dicen que es bien... Grinch. ¿Y qué es? No sabía. A ver, Pau, ¿me quedo por aquí o me bajo al sótano? Se quita los tenis siempre porque aquí. Dice que sí. Le huelen los pies. Se me hinchan los pies. Tú vienes, sales, te vas, ya llegaste, ¿qué pedo? Sí. No, ya no te digo. Sí, dice Pau que hola, es la otra prima de la familia de Emi. Ay, no me grabes. ¿Por? Se quitará así, está bien pedazo. Sí, eres. Hola. Hola, y se me quedó marcado en las cámaras de mí. De mi teléfono en el shirt. Ahí está. Que si no vas a la cabeza. Pretty. Estamos llegando al auditorio nacional. Aquí viene el nene y yo me quería poner un pantalón pero ya no nos dio tiempo, así que ya vamos llegando. Reciban con un fuerte aplauso